Fitness en 13. Pateras, un saludo muy especial y bienvenidos a otro capítulo de Fitness en 13. ¿Usted sabe por qué es Fitness en 13? No, para nada. Camine para el baño y le muestro. Porque aquí las tengo para que me las bese, porque no se nos ocurrió nada más. Entonces, en 13 minutos vamos a desarrollar un tema. Hoy nos acompaña el profe de entrenamiento diferencial. Micho, me imagino que vamos a hablar de entrenamiento, ¿o qué? No, de nutrición. Porque este man no sabe nada más. Lo único. Él no sabe de nada. ¿Usted se leyó el calendario Bristol? ¿Está preparado para este Fitness en 13? Sí, claro. Listo. Entonces, el tema que sea. Suéltelo, pues, Doc. Abierto. No, muchachos, vamos a hablar hoy. Dele play. Vamos a hablar de 13. Entrenamiento para principiantes, profe, porque cada uno de nosotros fue principiante, porque tenía muchas dudas, porque uno está muy perdido en el gimnasio, porque uno quiere mejorar, y por lo menos yo me demoré muchísimo para mejorar y para aprender a entrenar bien. Yo no sé usted, Farí, esos primeros entrenamientos, aunque usted desastrosos. Dice que era muy fuerte desde el principio. Yo, mi hermano y yo somos como de componente genético fuerte, de hecho mi papá es fuerte. Pero la calidad del entrenamiento, el esquema... ¿Qué tal? No, yo cometí muchos errores. Yo me demoré mucho en empezar a progresar realmente. Sí, entrenar. Como todos, yo creo que como todos. Cometí hasta errores de vestuario. Iba en unas pantaloneticas chiquitas, medias largas. De eso así como un instructor de aeróbicos. Pero yo era un niño. De todo, yo cometí todas las cagadas. Profe, ¿qué nos comienza usted a orientar? Digamos algunas pautas cuando un chico o una chica está empezando en el gimnasio. Todavía no vamos a hablar de objetivos. Simplemente vamos a hablar de acondicionamiento. ¿Qué sería la primordial y qué no podría dejar de hacer uno? Mejóreme mi pasado. Tengo 14 años. Yo empecé a los 14, 15 años. Y voy a ir primer vez al gimnasio y le digo, profe, quiero estar en el fitness. Hágame las recomendaciones. La primera es que, por ejemplo, como empezaste, eras muy fuerte. Los errores más graves que se cometen en el entrenamiento es que como eres fuerte, empiezas a meter grandes cargas. Ya. Entonces, primero no empieces todo. Tal cual. Yo a eso llegué. Activa articulaciones supremamente gigantes, no activa articulaciones pequeñas. El impacto articular es que crees que porque eres fuerte, entonces también tienes articulaciones fuertes. Cuando tú aumentas la fuerza de una forma súbita, las articulaciones no se adaptan. Entonces, si quieres tener un historial de lesión, entrene fuerte desde el principio. No, ser fuerte no significa estar fuerte. Digamos una cosa. Sabiduría. A ver, nosotros tenemos la fuerza. Y para poder que se mueva una fibra muscular, necesitamos un impulso neuronal, ¿sí? Una neurona que está en la médula, sale un cable que lo llamamos axón, y ese cable llega a diferentes fibras musculares, que pueden ser pocas o muchas, dependiendo del tipo de músculo que nosotros vamos a inervar, o esa neurona. Digamos, profe, ¿por qué la fuerza inicialmente se gana más de componente neural? Es decir, más que la fibra inicialmente que haga cambios, incluso síntesis de proteína o engrosamiento, inicialmente mi ganancia es neural. Es decir, que yo lo primero que aprendo es a organizar esas neuronas y a reclutar diferentes neuronas para que se sincronicen y trabajan bien. Entonces, en ese orden de ideas, si lo que primero gano es esa fuerza neural, ¿cuáles son los secretos para trabajar allí? Es que básicamente las personas ya son fuertes aunque levanten bajas cargas. El cerebro hace que usted poco a poco... Pero a nivel muscular. Sí. Solo que todavía no saben hacer uso de la totalidad de esa fuerza que tiene el músculo. Eso es lo que sucede. Usted inclusive neuralmente ya puede ser fuerte, pero no sabe mover la carga. Lo que pasa es que por eso la inteligencia del movimiento, el entrenamiento inteligente hace que esas palancas de movimiento se conecten con la fuerza que ya tiene y pueda movilizar cargas de una forma más elevada, de forma más inteligente. Entonces ahí es donde juega un papel importante. Si eres principiante, empiece con bajas cargas, por más fuerza que sientas al principio, y con ejercicios multiarticulares, con los más tradicionales, no ejercicios específicos. Ok, yo pongo este ejemplo. ¿Ustedes estuvieron alguna vez en una banda? Sí. Banda de guerra. ¿De qué? Banda de guerra, por ejemplo, la banda del colegio. Inicialmente uno tiene que estar muy sincronizado. Uh-huh. Y al principio un despelote. Uno sí. Va por un lado, otro por el otro. Y eso es lo que pasa inicialmente con la fuerza y con el reclutamiento de unidades motoras. Las fibras no están sincronizadas. Y lo ideal es que se sincronicen de tal manera de que sea como una banda de guerra. ¿Usted pagó servicio? No. Le metían unas violadas. Sí. Usted, Kai no se retira. Usted terminó el periodo. Ya váyase. No, déjeme. ¿Usted ya pagó? No, porque yo soy hijo de papi y mami. A mí me compraron eso. Usted le compraron la libreta. Sí. Ok, listo. Bueno, entonces, digamos que
cuando se sincronice esa banda de guerra y haya esa sincronización de unidades motoras, va a ser va a mejorar mucho más la fuerza. Y para eso es lo que usted dice, ¿no? Son ejercicios de grandes cadenas, no son monoarticulares, y ese es uno de los problemas que hay, Farí, hoy en día, porque usted y yo y el viejito que empezó allá en Cali, ahí en la Roosevelt con Quinta, ¿se acuerda? Por allá, donde el profe Ney, éramos gimnasios fierreros, tan fierrero que óxido llegaba uno con las manos a la casa. Hoy en día, la mayoría de los gimnasios multicadena o el que quiera poner un gimnasio busca muchas máquinas. Yo quiero tocar ese tema. Sí, tóquelo. ¿A usted le gusta tocar? A mí me gusta tocarlo, tocar esos temas. Lastimosamente, esos inicios no vuelven. Usted es novato una vez y es cuando tiene mayor potencial de prever un buen futuro en el fitness. Y es cuando más la embarra, lastimosamente. De acuerdo, sí. Cuando usted es novato, no solo puede mejorar drásticamente a nivel de movimientos, de patrones de movimiento, sino también a nivel de composición corporal, porque de hecho sabemos que es en las etapas iniciales puede ocurrir algo que todo mundo busca ya en las etapas cuando se es intermedio o avanzado, que es recomposición corporal. Lastimosamente ya no ocurre, pero al principio sí. ¿Qué pasa? Que estamos, digamos, con el síndrome del entrenador de gimnasio perezoso, que quiere mandar a todas las personas a que aprendan los movimientos en las máquinas. Y como estamos llenos de máquinas y es un poco más práctico, por decirlo de alguna manera, hemos perdido el rigor de, según cada anatomía, enseñarle a hacer los movimientos a cada persona con los pesos libres. Toca es como adaptarse a la máquina. Lastimosamente, nosotros cuando hacemos una sentadilla libre, creamos nuestra propia biomecánica por los patrones de movimiento que hacemos de acuerdo al largo de nuestras extremidades, distribución de músculos, etcétera, etcétera. Pero cuando usted va a una máquina, por ejemplo, un Smith, una sentadilla en Smith, el patrón de movimiento está netamente controlado por el rango que puede hacer dentro de esa máquina Smith. Entonces, tal vez ese no puede ser el patrón que a usted más le convenga aprender, pero es el que aprendió. Es el que le implantaron de forma natural, pero no era el suyo. Fue el que le dio la máquina y le dice, así se hace la sentadilla. Y la verticalidad suya, independientemente de su ángulo Q, por ejemplo, va a ser esta. Y puede que eso no sea lo más conveniente para usted. Entonces, lastimosamente, entre más avanza el tiempo, más detrimento hay en los movimientos. Antes había más chance en esos gimnasios fierreros y todos de esa vieja escuela, que como todo era libre, pues usted aprendiera a hacer una sentadilla más conveniente para usted. O usted hiciera un press militar más conveniente para usted, para sus condiciones anatómicas. Ahora, lastimosamente, como quien da ese primer cariño a sus movimientos es una máquina, se están adquiriendo patrones de movimiento que pueden ser no los más acertados para su... requieren esfuerzo. Exacto. Pues puede que sí requiera de esfuerzo porque usted puede manipular la intensidad, pero no el mismo esfuerzo a nivel de muchas otras cosas como estabilización, de propiocepción. El solo hecho de una máquina le hace perder la propiocepción para empezar. Que, digamos bien que es propiocepción, para que nos entiendan los chicos. El entrenamiento y el desarrollo, por ejemplo, de fuerza no depende de la cantidad de kilos que le coloque. Uno de los componentes de la carga es la técnica y todas las variantes que le puede colocar a la técnica. Cuando usted mejora la técnica como tal, potencialmente mejora la cantidad de kilos que puede mover, por ejemplo, en unos meses. La propiocepción es la capacidad que tiene su cerebro de sentir un grupo muscular en el tiempo y en el espacio. Cuando usted está, por ejemplo, en una máquina Hammer, que son muy buenas. Sí, correcto. Aclaremos eso. Muy buenas. No, yo no estoy criticando las máquinas de la propiocepción, como está diciendo el profe, para que le quede claro a usted, es la orientación espacial múltiple. O sea, que es múltiple, tanto muscular como articular, en un eje. Pero el eje del señor no es el mismo que el suyo, que el mío y que los gorditos que están allá atrás. Entonces, cada uno es diferente, ¿sí? Solo que le cuadra. Entonces, cuando tú estás en una Hammer, que es una máquina para hombre interesante o para lo que sea, tú vas a, por ejemplo, hacer un press militar y solamente tienes que deslizar el peso hacia arriba. Y en esa misma línea.
Y de hecho, si tú no puedes con el peso, lo sueltas y ya. Ajá. De hecho, cuando tú corres cierto riesgo, es decir, que tú llevas la barra y si tu cerebro sabe que si suelta la barra te va a caer, hay otros músculos que tienen que relacionarse con el cerebro, eso se llama propiocepción, para sentir cómo se encuentra el hombro y mantenerlo encajado, mantenerlo activo. Ajá. Pero en una hammer, por ejemplo, se puede lesionar más fácil una persona en una máquina hammer que en una máquina libre. ¿Por qué? Porque los músculos que estabilizan y los músculos sinergistas que coayudan al movimiento se relajan. No tienen que hacer nada porque tienen el paracaídas todo el tiempo. En una barra, tu cerebro sabe que no la puedes soltar acá. En una hammer sí. Eso se llama propiocepción, la capacidad de un movimiento depender del cerebro para ubicarlo. Y lo mismo en la sentadilla y en el press banco plano. Es que no, la sentadilla Smith, yo sé que esto es una crítica, no debes llamarse sentadilla Smith, eso es una jaca más vertical. Eso realmente no requiere que manejes columna, ni abdomen, ni pierna, ni absolutamente nada. Sube y baja ya. No, es que esa no es la formación. Oh, pero venga, para quedar claro, dejarlo claro. Yo no estoy criticando del todo el uso de las máquinas. Yo estoy criticando es sobre todo el génesis del movimiento en las personas, sí, cuando son, sí, nuevas en el gimnasio. Sí, sí, sí. Deberían ir a aprenderlo en pesos libres y luego, ¿por qué no hacer uso de los otros recursos? Si hay un gimnasio con una chimba de máquinas, úselas. Pero la pregunta es, ¿usted ya aprendió el mejor movimiento para usted antes, sí, de pasar a hacer la mecánica? No subió. No, y lo que estamos hablando, los grandes beneficios, los grandes beneficios. Y lo otro, profe, hablando por allá de grandes trabajadores de la fuerza y otros, hablando por ejemplo de Tudor Bompa, ¿sí? A uno se le olvidan los principios de la fuerza, porque uno primero debería ser incluso fuerte en el centro del cuerpo, el core. Y yo no sé si ustedes, pero cuando uno está empezando, hasta fobia le tiene al abdomen, ¿sí? Uh-huh. Uno. Entonces uno tiene que ser primero fuerte en el centro del cuerpo. De hecho, que es el ente integrador entre el tren superior y entre el tren inferior. Si usted no tiene eso bien pegado, buen pegamento, no pasa nada. Correcto. Siempre flexibilidad y elasticidad, que eso nos olvida y no lo trabajamos. Antes de pesos y de cargas, hacer muchas repeticiones y a trabajar la mecánica, lo que está hablando usted, no la mecánica de una máquina, sino su biomecánica, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos estos principios, porque si no vamos a terminar lesionados y vamos a desperdiciar todo esto que estamos hablando de los ejercicios grandes. Rápidamente, ¿cuáles son estos ejercicios para qué? Porque usted, que no deberían usted quedar uno, por fuera. Nunca debe faltarte una sentadilla con, sí, barra libre, nunca, jamás. Okay. Y sobre todo, prefiero la sentadilla frontal, siempre va a ser incómoda, siempre va a ser harta, siempre va a ser aburridora, pero la sentadilla frontal estructura muy bien tu columna para hacer una sentadilla clásica. Sentadilla mejor frontal, uno. Listo. Un hip thrust. Único. O empuje de cadera. No falle con el peso muerto. Peso muerto. Recuerda que peso muerto no pero es. Eso sentadilla. ¿Eso no es lesivo el peso muerto? No, lo dice mucho, ¿no? Lesivo es quedarse en la casa viendo Netflix mal acostado y después va a sentir el dolor en peso muerto. Listo. Producto de lo que hizo. Nos queda un minuto. Listo. Dígame. Peso muerto sí o sí. Zancada o sentadilla búlgara. Ok. Dominadas y fondos. Dominadas y fondos. Ok. Y press por encima de la cabeza. Press militar, ¿no? Sí. Press militar, perdón. Sí. Y el press militar, full. Entrenamiento abdominal intraentreno. El músculo abdominal no es un músculo de aislamiento. No lo hagan otro día ni al finalizar la rutina. Intraentreno es lo mejor que pueden hacer. Entrenen 3 veces a la semana si están empezando. Denle tiempo a recuperar a su cuerpo realmente, no por hacer más van a mejorar más, el cuerpo mejora en el descanso. Entonces inicialmente 3 veces por semana, no es que vaya a ir de lunes a domingo porque cree que se va a muscular más. ¿Sí? Desde la tercera semana vaya, empiece 30 días. Segundos. La quinta semana empiece a seguir los 5 días y la sexta semana puede ir de lunes a sábado y empieza full vacan. 20 segundos, algo. El tiempo en el que usted le haría el amor a una mujer, nos vamos despidiendo. Muchísimas. Algunos, a un muchacho. Algunos tips de entrenamiento importantes, profe, muchas gracias. Si eres principiante, trabaja como principiante para que algún día seas avanzado. Uish, filosofía. Gracias. Fitness en 13, vea, ahí está. Porque aquí las tengo para que me las tengas. Cool.